Todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes, no se vaya a arrepentir porque ya cayó. Al niño le cortaron totalmente la cabeza. Se ha salado cuya mía. Lo mandaron a la calentera y lo tiraron al pasillo. Dios bendiga a Colombia. No a las leyes de perdón y olvido. Que el Estado, creador del paramilitarismo, responda por los crímenes. Es un proceso que va a ser ejemplar para el mundo y va a ser visto en 10 años como el gran modelo de justicia transicional que ha hecho el mundo moderno para resolver un problema de violencia. Nunca más la guerra. Nunca más la guerra. Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Como he dicho ya acá en repetidas ocasiones, acá se decapitaron, se enterraron cantidad de personas. Es decir, que se hacía una práctica que utilizaba para el terror. La guerra, ahora me doy cuenta que la única causa no era combatir la guerrilla, pero habían otros objetivos, otros intereses particulares de muchas personas, como de políticos, de empresarios, militares, muchas otras personas de ese país, que son los que realmente se han beneficiado de esta guerra. Pienso que todo el proceso ha sido diseñado para que la verdad no salga a flote. Entonces, esto es un gran proceso de impunidad. El escándalo de la parapolítica afectó hoy a uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe. Por eso la Corte va a estar y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a estar atenta. Y si tiene que intervenir, intervendrá. No debemos estar en esta burla, porque cada día es una burla, cada vez que él viene es una burla. Quisiera preguntarle a las víctimas, al país, ¿será que Colombia sí está preparado verdaderamente para escuchar la verdad?